Comenzamos Iglesia en Salida hoy desde la comunidad de Estorga en el distrito municipal de Guerra. Hemos venido hoy a la parroquia Santa Cruz, aquí en esta comunidad que estará celebrando sus 25 años en este año 2024, en mayo, y hemos querido pues venir a conocer la parroquia, conversar con su párroco, el padre Martín, y varios hermanos de esta comunidad que nos van a contar un poco este trabajo que hacen en esta parroquia. Síganme, por favor, y contarles un poco de la vida pastoral que se hace aquí y de todo el trabajo que se realiza en esta comunidad de Estorga. Y les cuento que muchos incluso ni siquiera conocíamos el lugar. Primera vez que estoy en esta zona y la verdad me he sentido muy bien de lo que hemos vivido aquí y quiero contárselo ahora a todos ustedes a través de este espacio Iglesia en Salida para ver cómo la Iglesia sigue haciendo su misión a través de estas comunidades. Acompáñenme. Saludos, padre. Bienvenido, hombre. Dios te bendiga. Bienvenido, bueno, padre, a la parroquia Santa Cruz de Estorga. De Estorga, de la comunidad de Guerra. Esto es un distrito, distrito municipal de Guerra. De Guerra. Estorga, Alto Viejo. Comunidad de Estorga. Estorga es la principal comunidad del distrito municipal de Alto Viejo y es la comunidad más poblada, la más conocida y mejor urbanizada de todo el distrito municipal de Alto Viejo. Alto Viejo es un distrito municipal ubicado en la parte este de la provincia Santo Domingo, República Dominicana. Perteneciente al municipio San Antonio de Guerra, se caracteriza por tener una de las principales fuentes de agua potable de todo Santo Domingo Este. Además, es un importante productor de caña de azúcar. La fundación de Alto Viejo como comunidad tiene lugar en el siglo XIX, alrededor del año 1847, con los primeros pobladores de la zona. Entre estos primeros pobladores, hubo un hombre al que se considera el fundador de Alto Viejo, Juan Concepción, una figura emblemática que desde su llegada se enfocó en buscar el desarrollo para su comunidad. En esta comunidad de Estorga se encuentran las principales instituciones públicas de servicios comunitarios de Alto Viejo. Entre ellas podemos mencionar el Politécnico Madre Laura, el Centro de Salud Madre Laura, la Junta del Distrito Municipal de Alto Viejo, entre otras instituciones más. Además, es el lugar donde se encuentra la parroquia Santa Cruz de Estorga. Estorga fue el lugar donde se fue a vivir el fundador de Alto Viejo, Juan Concepción. Muchas personas no residentes en el distrito municipal de Alto Viejo llaman a este distrito municipal por el nombre de Estorga. Bueno, padre Martín, gracias por recibirnos en esta su parroquia Santa Cruz en Estorga, Guerra. Esto pertenece a Guerra. A Guerra. Este es un distrito municipal de Guerra, San Antonio de Guerra. San Antonio de Guerra, pero se llama Estorga. Estorga, el nombre oficial Alto Viejo. Entonces, Alto Viejo, Estorga. Bueno, este territorio es un territorio rural. La mayor parte. Entonces, ¿cómo se siente, padre, de que lo envían a Estorga? ¿Usted de dónde es? Constanza. De Constanza viene a Guerra, Estorga. Primero trabajé en Guaricanos. Trabajé en Guaricanos unos 7 meses. Después de Guaricanos pasé a Sabana Perdida unos 8 meses. Y luego me envían aquí allá como párroco de esta comunidad. Estorga. ¿Cuántos años lleva usted de sacerdote? Ya tengo 7 años. 7 años de sacerdote. 7 años trabajando ya. Duré en Colombia dos, claro, terminé mi estudio en Colombia, en Bogotá. Y terminé mi ordenación. Cuando me ordenaron, a los dos años me regresé a la República Dominicana. Y entonces, bueno, está encardinado en la arquidiócesis, ¿no? Ya estamos encardinados, sí. Ya, gracias a Dios estamos encardinados aquí en la arquidiócesis, trabajando en la Vicaría Santo Domingo Este. Así. En la Vicaría Santo Domingo Este. Sí. Y cuéntenos un poquito brevemente de su vocación, de dónde viene, bueno, padre Martín, para poder entender el trabajo que está desarrollando. Desde pequeño tenía esa inclinación a vida religiosa, desde pequeño. Pero fui creciendo todo. La niñez sí tenía esa vocación, y ves, crecí, se fue olvidando. Pero a los 18 años, Dios dijo, no. Este es mío. Este es mío. Y me enviaron al seminario de La Vega. Ahí tuve unos 5 años en La Vega. Después pasé a Santiago los Caballeros, en el prefilosofado.
Y luego terminé la filosofía en Santo Tomás de Aquino y luego me fui a Colombia a terminar la teológica en Colombia, ya con los padres dominicos. Ahí estuvimos. Y entonces, bueno, ¿se ordena aquí o en Colombia? Ordena en Colombia, en diaconado y sacerdotal. Bueno, pero antes eso pertenecía a una comunidad franciscana, ¿eh? Allá en Colombia ingresé a una comunidad franciscana, la Santa Sede disolvió la comunidad franciscana, la disolvió. Entonces pertenecía a donde me ordené, quedé incardinado en la diócesis de la jurisdicción eclesiástica de Bogotá, una de la diócesis de Bogotá, porque tiene 5 diócesis, la Bogotá solamente, wow. 5 diócesis, y más la arquidiócesis. Y entonces, luego de mi ordenación sacerdotal, a los pocos años, el obispo dice, bueno, como tú estás solo aquí en la diócesis como extranjero, vete a tu país, está más tranquilo allá. Y me mandaron para acá, además. Obediencia. Y obediencia. ¿Y cómo se ha sentido en estos primeros años de sacerdocio? Bueno, el ministerio ha sido porque muy... Una cosa es el seminario, padre, pero... No, una cosa cambia. Cuando uno está en el seminario, uno anhela ser el sacerdocio. Sí. Y después que uno está adentro de esta batalla, es difícil. Es difícil. Esta es mi primera comunidad parroquial, mi primera oficialmente como párroco. Y no es fácil. Trabajar con gente es complicada la situación, pero la gente trabaja, ¿eh? La gente trabaja en equipo y está muy contento, muy motivado. Aquí hay proyectos para esta comunidad. Ya construimos la casa curada donde fuimos, porque aquí no había casa curada, ¿eh? Yo llegué, esa casa la donaron, mitad construcción. Empezamos a trabajar actividades, peregrinación, rifas. Y construimos la casa. ¿Y usted en qué año llega aquí? Llegué en el 2022. Sí. Y le entregan esta parroquia y le dicen, aquí usted se va a entrenar. Aquí, esa es su primera comunidad. Como decía una de las señoras, tiene 12 capillas, desde la mella, terminar conectando con Guerra prácticamente, pues el camino son 12 capillas y están distanciadas las dos. Wow. Y 7 sectores aquí en la comunidad, aquí en el centro parroquial. Hay un trabajo bastante arduo, mucho trabajo, pero muy contento, sobre todo muy contento, muy contento. Bueno, pues vamos a entrar al templo. Hemos venido con nuestras cámaras en este programa, padre, se llama Iglesia en Salida, porque queremos mostrarle a todas las personas el trabajo que se hace en las parroquias y también en las parroquias rurales de nuestra arquidiócesis. Mucha gente no sabe que los límites donde termina las diócesis. Arquidiócesis. Y en este caso usted nos comentaba que esta es... Esta es la última. En esta zona. En esta zona. Porque la que colinda con Monte Plata es Santa Teresa de Calcuta, que está más para allá de Guerra. Sí. Pero está camino a San Pedro de Macorís. Si tú coges la mella, va a llegar allí a San Pedro de Macorís. Allá al límite de la diócesis de San Pedro. Eso. O sea, que usted tiene una parte de la gente suya en la zona de San Pedro. No, dice que esto está camino a los llanos. Camino a los llanos. Sí, ahí tenemos varios. Pero estas son de las últimas. Esta de las últimas parroquias. Bueno, entonces, padre, ¿qué usted encuentra en esta parroquia? ¿Y hacia dónde usted ve que el Señor los lleva como comunidad, usted pastoreándolo ahí? Muchas veces lo hablamos nuestros obispos en su espacio... Pastores con olor a oveja, pero ¿cómo se pastorea? ¿Cómo se camina con las ovejas? Y todo eso interrogante, siempre decimos, vamos a preguntarle a los párrocos en sus parroquias, y es el sentido del programa de hoy. Bueno, aquí lo decíamos, señor, en una reunión que tuvimos en la zona San Isidro el martes, que está visitando toda la zona de la Vicaría Santo Domingo Este y la zona de nosotros es San Isidro, que pertenecemos a San Isidro, que son 12 parroquias. Y decíamos, señor Francisco Soria, nosotros queremos que sea una iglesia en salida, una iglesia de participación, una iglesia misionera, una iglesia que esté involucrada con el pueblo, mezclada con el pueblo. Y hay un trabajo bastante amplio en esta comunidad donde yo pertenezco. Estamos muy a gusto en este trabajo centrado aquí en la comunidad parroquial. Y cuéntenos un poco de esta estructura pastoral que tienen aquí. ¿Van funcionando? ¿En qué pastorales ya hay? Van lentamente. Uno trata de inyectarle motivación, la gente, los compromisos, que claro, hay muchos compromisos. Sí. Aquí la mayoría son enfermeros, son profesionales, son profesores y tienen su compromiso. Pero trabajan. Cuando convocamos una actividad, ellos se congregan. De hecho, este domingo tenemos una actividad... Le llaman la fiesta campesina, no sé si alguno de los hermanos le hablaron de esa actividad, y se congrega toda la comunidad, ellos se involucran, eso sí que se involucran y trabajan.
Pero hay que motivar bastante, sí. Pero responde. Pero usted, digo, en sentido general, pues ve que se van integrando a las pastorales, por lo que nosotros hablamos con varios de los hermanos. Sí, se sienten identificados con esas grandes líneas de pastoral social, familiar, juvenil. Sí, no, aquí tenemos diferentes pastorales, la pastoral familiar, pastoral juvenil, la pastoral misionera, los catequistas, los ministros, el grupo de acogida. Hay diferentes movimientos apostólicos, el movimiento Sagrado Corazón de Jesús, la renovación carismática, el grupo de oración. Tenemos diferentes movimientos apostólicos. Y todas se involucran y todas trabajan. Eso sí, que responden bastante. Es una maravilla, padre. Yo convoco y ya responden. Ah, pues, entonces, pues vamos caminando, digamos que sí, en ese sentido. Y además se sabe que es un trabajo que va avanzando en el tiempo y que va cosechando su fruto, como usted dice. Me sorprende que me cuentan que los jóvenes, por ejemplo, de pastoral juvenil se integran en el coro. A veces vienen por el coro y se integran en la pastoral juvenil. De hecho, la pastoral está un poco lenta, como en cualquier parroquia. Sí. Están ahí batallando. Pero cuando hay una actividad fuerte, ellos no desamparan su parroquia. Responden, responden. Ahora tenemos un nuevo movimiento por una capilla que quieren integrar a la pastoral juvenil, una capilla cercana a la parroquia. Que quieren motivarse los muchachos. Y eso es bueno. No, una maravilla. Porque la iglesia siempre es abierta. La iglesia católica a nadie le cierra la puerta. Nosotros estamos para recibir a todos el que quiera pertenecer al pueblo de Dios, el que quiera pertenecer al rebaño del Señor. Y para eso estamos. Bueno, padre, entonces esta parroquia Santa Cruz, veo esta hermosa cruz de madera tan contundente y tan fuerte con el Cristo de hierro. Y fuera me encuentro con tres cruces, el Calvario. Y es muy llamativo lo de las tres cruces. Bueno, uno dirá, bueno, está la parroquia Santa Cruz, tiene que tener cruces, tiene como una historia aparte de las tres cruces. De hecho, aquí hay diferentes historias. Este madero, esa cruz, tiene una historia. Que fueron, hasta donde yo he escuchado, que fueron los primeros pobladores que la implantaron ahí. Y esa cruz ahí no se ha movido. Y no quieren que la muevan. Esto está en proyecto de construcción un día. Así, claro, el gobierno tiene el proyecto de esta comunidad, pero ellos dicen que la cruz no la pueden mover, que nadie la puede tocar. Wow. Porque eso ellos dicen su tradición, igualmente las tres cruces. Pero es porque está bien implantado, podemos mover la silla para ver. Sí, claro, eso está incrustado en cemento. Ella la tiene incrustada en cemento. La podemos ver, así que vamos, para que se pueda entender, está incrustada ahí y la comunidad dice que no se la toquen de ahí. Que no la pueden mover. De hecho, si logramos construir el templo, yo pienso ser el frente para allá. Si tú miras, el frente está de este lado, ¿ves? Y el pueblo, la entrada y la salida está de este lado. Sí. Entonces, si logramos construir el templo con la ayuda del gobierno, vamos a poner el frente para allá. Y entonces la cruz. Entrada. Eso, no, ellos van a, eso, dale formación, ellos van a entender. De hecho, ahí, si ustedes miran, es un pozo también, es una tradición de ellos. Aquí esa agua. Sí, yo me cuestioné un momento antes. Es un pozo que dice que el agua nunca se ha secado. Desde toda esa gente mayores que vieron, algunos mayorcitos ahí que entrevistaron ustedes, dicen que esa agua nunca se ha secado. Y ha llovido muchísimo, aquí llueve mucho porque esto es zona de lagunas. Pero que esa agua siempre ha permanecido. Han habido seca, y dice que el agua sigue intacta. Que también, eso dice el Pozo Milagroso, que también el Monseñor tiene conocimiento, el Monseñor Soria, Benito Ángel Fernández tiene también conocimiento, y hay que hacer un estudio a esto, porque ya eso está de muchos años. Y la cruz, igualmente, desde que inició la comunidad, hasta donde yo he escuchado aquí los miembros de la comunidad, la cruz existe, igualmente las tres cruces. Y entonces cuéntame de las tres cruces. Eso es lo que dice, que son los primeros pobladores implantaron esa cruz. Yo quedé extrañado cuando llegué, para mí eso fue raro, porque en guerra están, Mata de Palma y aquí también, las tres parroquias usan tres cruces. Los calvarios me llaman, los calvarios, que fueron los antepasados. Los antepasados fueron los que implantaron las cruces, los nativos de aquí, nativos del pueblo del municipio de Guerra, incluyendo de este paraje, que antes era paraje, ya es distrito. Entonces ellos tienen esas tres cruces que las implantaron los antecesores y que nadie puede quitar los calvarios, nadie puede tocarle la cruz, madero,
y menos tocar esta agua. Y eso, la señora, la primera que te entrevistó, la ministra, ella es celosa con esa agua. Mira, con llave que la tiene. Nadie puede tocar eso. Y es maravilloso este enorme cuadro de la Virgen de la Alta Gracia aquí. Los aspectos litúrgicos veo que están muy bien cuidados, o sea que... Y estamos entrenando también, ¿ves? Esos, no, esos no, precioso, precioso, el cirio pascual en el tiempo de Pascua. Uh-huh. O sea que también hay un equipo que trabaja aquí. Que hay un equipo de ornamentación. Y liturgia. Hay un equipo de liturgia. Tenemos toda la pastoral. El equipo de ornamentación es quien se encarga de embellecer el templo. Ahora mismo no tiene flores, pero los domingos está el templo hermosísimo, ¿eh? Todo eso lo hemos comprado desde que yo llegué, en los portas siriales, tenemos una custodia bien elegante que ahorita a las 12 ponemos el Santísimo acá. ¿A las 12? A las 2. A las 2. Ponemos el Santísimo hasta la noche con la misa. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con lo litúrgico, los ornamentos están todos. Qué bueno, eso sagrado, es un buen signo. Un sonido bueno, tenemos sonido nuevo también. La iglesia es pequeña, pero está equipada. Y ya que dijo liturgia, entonces hábleme del coro llamativo que ustedes tienen aquí que atrae a jóvenes. ¿Cómo eso? ¿Cómo que han logrado eso? Cuando yo llegué acá en Guerra, pues yo vine como vicario con el padre Juan Fabián, ustedes lo conocen. Sí, claro, en claro. Aquí allí en la presentación, en el barrio Lureñas. Y cuando llegué a Guerra, yo vine como vicario con el padre Juan. Venía, trabajaba allá y trabajaba aquí como vicario. Pero allí en Guerra tienen como 3 o 4 ministerios de música. Y aquí en Estorga solamente tenemos un solo ministerio de música. Y grupo de muchachos y muchachas lo hacen muy bien. Y animan la liturgia aquí los domingos, muy bonito. Les invito a que vengan un domingo a una Eucaristía bien, bien, bien animada, ¿eh? Bien animada. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Claro, lo que nos ayuda es más lo económico, es que nos hace falta. Que los muchachos tengan un piano. Instrumentos. Porque tenemos tambora, tenemos güira, lo que nos falta es el piano y una guitarra ya eléctrica, pero tenemos guitarra, pero no la saben tocar, ni la guitarra ni el piano. Entonces, después todos los instrumentos, miren, esto es nuevo también, ¿usted ve? Esto es nuevo también. Ellos tocan todos los instrumentos, menos el piano y la guitarra. Pero en grupo de muchachos, cuando se convocan, responden. La jovencita Raquel, la secretaria, la que dirige el ministerio. Y responden en el Ministerio de Música para todas las actividades litúrgicas los domingos, Semana Santa, Navidad. Ahora vamos a celebrar los 25 años. Las patronales que en septiembre están muy activos y responden muy bien. Entonces, y estoy muy satisfecho con el grupo. Exacto, eso lo iba a preguntar. De música de la parroquia. Exacto, porque animan a las personas. No, y la gente se congrega. Exacto. Qué linda misa. Y es bueno que hagamos un llamado si quieren colaborar y ayudar. Necesitamos un piano y una guitarra. Es con dinero. Siempre lo digo, no le demos vuelta. Aquí necesitamos un piano y una guitarra. Si a usted se le toca el corazón en esta comunidad rural, en esta hermosa parroquia de Santa Cruz, usted quiere dejar esa obra. Y si lo puede hacer incluso anónimo, hágalo. Y usted se comunica con nosotros y ponemos aquí un piano y una guitarra porque... sigo diciendo, resaltando que qué bueno que a través de que quieran entrar en el coro también se integran en la pastoral juvenil, no, y poco a poco se va logrando, padre. Y se van congregando, los sacamos del mundo. De hecho, esto es una comunidad sana, ¿eh? Esto es un pueblo pequeño. Qué buena aquí noticia. No hay delincuencia, no escuchamos como en nuestro barrio de Santo Domingo. Sí, oiga, qué maravilla. No, tú puedes dejar la casa abierta. Wow. Tu vehículo tú lo vas a dejar parqueado y tú no vas a tener ese asunto que le van a quitar una llanta, no. Y que vamos a amanecer sin la llanta en la calle. Aquí no existe esa delincuencia. Los jóvenes existen donde quieran, pero les gustan sus cosas del mundo y es normal. Pero no existe que atraco, que robo. Nada de eso, cosas raras aquí no. Además, padre, si usted tiene que ser un grupito joven, mire, hay parroquias que no tienen ningún joven. No, que están muertas. Entonces, esa parte de la pastoral. Exacto. Eso se entiende. Así que eso es bueno seguir animando y que sigan. Y también porque me cuentan que van a las capillas, que ya se van integrando a las capillas. De hecho, cuando tenemos. Yo celebro la fiesta de santo en cada capilla. Voy y le celebro su triduo a las capillas. Y el coro, el grupo de jóvenes, van con su instrumento y acompañan a la comunidad. Y allí las comunidades reciben a la parroquia y reciben al grupo de los jóvenes del Ministerio de Música con mucha alegría y con mucho ánimo. Y ellos se sienten motivados porque hay un acompañamiento, claro, de la parroquia también a las capillas. Y una vivencia, una vivencia. Muy bonito. Y padre, bueno, me alegro mucho también de ver estos aspectos litúrgicos. Usted me cuenta de que la parroquia entra en sus 25 años. Cuéntenos un poco bueno, de eso.
Esta parroquia fue elegida el 24 de mayo de 1999. Día de María Auxiliadora. Perfectamente. En aquel entonces, Cardenal López Rodríguez, que era el arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y bueno, padre, entonces qué bueno que, bueno, la parroquia llega a 25 años, que va a tener esa proyección para seguir trabajando. Usted me habla de que hay un proyecto de construir templo más grande. Cuando me entregan la comunidad parroquial, yo digo, bueno, llego acá. La población aquí es pequeña, pero que uno quiere que se vea como estructura de un templo. De un templo. Es como, esto es un mini salón. Si tú miras, es como un mini salón. O sea, con los templos, sí. Bien bonito, edificación. Sí, con una simbología, eso, la simbología arquitectónica de iglesia. Sacra. Esa es la palabra, de iglesia, que no la tenemos. Claro. Ahora bien, yo mando inmediatamente el proyecto a la Presidencia de la República. Claro, el presidente me le dio luz verde. Y de hecho estamos en movimiento para que esa obra sea aprobada. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Apoyo de la gente que tiene conexión con el gobierno, que nos recuerde, señor presidente, que se le envió este proyecto a la de Estorga, que de ahí conoce, el presidente de la República conoce aquí, porque en campaña le venía aquí a este pueblo. Ah, mire. Y él conoce el vehículo que tenemos ahí en la Casa Cura de Nuevo, es un vehículo coordinado con la presidencia. Yo llegando, antes de llegar, le solicito la construcción del templo, el salón parroquial, las oficinas, y por último le pongo la camioneta. Y lo primero que me envían es la camioneta, que está ahí parqueada. Entonces, hay esperanza. Sí. Yo no pierdo la esperanza. Yo sé que vamos, si logramos esta obra, Dios lo va a agradecer grandemente al presidente de la República. Y hay que decir, padre, como usted dice, 12 comunidades, no es que quedan a dos calles de aquí. No, que están distanciadas. Me consta, yo he acompañado varios párrocos rurales, que cuando tienen que ver, tienen hasta 20 capillas que visitar. Tiene. Son lejos, ejemplo, 20, 30 kilómetros. La de Guerra tiene 20 y pico de capillas. Exacto. San Antonio de Padua tiene 20 y pico de capillas. Entonces hay que ir a atenderla en un vehículo en estas carreteritas pequeñas. Entonces qué bueno, porque sale de nuestros impuestos el dinero. Es como decía Monseñor Pepín. Esa es la palabra. Monseñor Pepín decía, le decía al gobierno, el dinero no es del gobierno, es del pueblo. Es del impuesto de uno mismo. No, y es del pueblo y para del el pueblo. Uso del pueblo. Ahora nosotros la iglesia somos pulcro. Intentamos serlo y en general es así, aunque alguno haga alguna cosa fuera de lo común, pero la iglesia tiene eso muy bien organizado y con sus cuentas claras. Todo bien claro. Y nosotros cuando llegamos a esta parroquia, ahí vimos la camioneta. Ajá. Porque ahorita dicen, no, el padre la pidió y la tiene en su familia. Me la llevé. No. Está ahí. Nombre de la arquidiócesis y parroquia Santa Cruz de Estorga. Exacto. Pero esa casa curada, como le decía, yo llegué, no había casa curada. La Mella es una calle muy transitable, muy peligrosa. Claro, sí. Muchos vehículos pesados pasan. Y yo los jueves, cuando venía aquí, era 9 de la noche que llegaba ya a Guerra, no hay pico. Dije, no, vamos. No, muy peligroso, muy peligroso. Y logramos, presentamos el proyecto y lo primero que llega a la parroquia era el vehículo. Ya lo tenemos. Porque antes había una camioneta, pero ya muy deteriorada. No, eso no aguanta, eso no aguanta el trabajo que hay que hacer, padre. Realmente, pero aquí, durante 25 años pasado, el padre Fernando, que fue un padre español, que yo lo escucho bastante, un padre español que ya falleció, duró muchos años trabajando aquí, el padre Juan, que duró 11 años trabajando acá, el padre Fermín, que también lo conoce. Ay, mi madre, Fermín. Sí, además me dice el padre también, ay, Dios mío. Bueno, hay unos cuantos sacerdotes que han pasado, por ahí. Pero queríamos venir, padre, a agradecerle que usted nos recibiera en la parroquia, porque queremos en este espacio Iglesia y Salida, ese es el sentido, que la gente también vaya conociendo las parroquias de la arquidiócesis. Que no la conoce mucho. Y padre, mire, nosotros queremos agradecerle también a todas las personas de esta parroquia que son colaboradores de nuestro canal Televida. Ah, no, de hecho, la ministra se me dijo, padre, dígale que aquí la señal sería que nos está bien. Sí. Es que tiene el problema el canal. Hay algunos aspectos que aquí nos dice ya, padre, que ya lo siguen. El mundo está cambiando. Las señales análogas están. Se está cambiando todo el sistema televisivo. Están cambiando. Y créame que todo el departamento de producción técnico estamos ahora visualizando el cambio a la nueva era digital en la que van a llegarnos los contenidos. Usted sabe que ya la gente está en nuestro canal de YouTube. Este contenido lo están viendo, además de verlo en un programa en vivo en el canal. Lo ven luego en nuestro canal de YouTube, pero estamos en vivo 24 horas en Twitch. Estamos ya en los Fire Stick. Todo el que tiene un Fire Stick se comunica con nosotros. Le decimos cómo encontrar el canal. Entonces, bueno, estamos en ese proceso ahora de cambio. En ese mundo, la nueva era de la televisión. Déjeme decirle, el gobierno ya anunció que la televisión por antena análoga va a desaparecer. Va a desaparecer. Entonces, estamos en un proceso ahora que lo estamos caminando. Pero quería yo agradecer
a todos los televidentes de esta comunidad que nos apoyan a Televida y nuestras actividades, porque eso para nosotros de verdad era muy valioso y queríamos contactar de viva voz viniendo aquí. Y de verdad, gracias a todos los parroquianos de esta parroquia Santa Cruz de Estorga, que a lo mejor usted ni sabe, yo por eso empecé el programa poniendo en el mapa, para que usted vea dónde es que está. Nosotros mismos cuando veníamos decíamos, yo no había pasado por... Y es cerquita, yo lo que cojo son 40 minutos, sí. De San Distrito Capital, sí. Yo cojo las Américas, la Samaná, y bueno... Y ya con la ecológica vinimos rapidísimo, padre. Pero es que la ecológica la misma está poniendo pesada en la tarde, sí. Y en la mañanita. Eso no, sí, pero todavía va pesada. Pero es rápido, pero es rápido. Aquí uno al menos respira un poco de naturaleza. Ah, no, sí. Y bueno... Esta es una zona productiva de caña. La gente aquí vive de la producción de caña. Ah, mire eso. Producción de caña. Eso es su producción de ellos. Pero vamos a hacer algo, padre. De la zona de guerra. Yo quiero que salgamos al jardín y que usted me cuente un poco de esa relación social que tiene esta comunidad. Vamos caminando para allá. Muy bien. Entonces, bueno, padre, Estorga, guerra, y la gente a veces piensa, bueno, la iglesia no se mete en las cosas que la comunidad vive, ¿cómo que no? Pero yo digo que los sacerdotes tienen que ser dentistas, veterinarios, le vienen a preguntar de todo, que mi hijo es psicólogo. De todo hay que aprenderlo. ¿Cómo se llama? Asesor matrimonial. De toda la área. Y después vienen los políticos. Ah, no hay nada. Padre, yo quiero el apoyo porque estamos en campaña, mire, yo voy a ayudar a la iglesia. Que de hecho tuve reunión con los precandidatos. Con los precandidatos de la demarcación. Efectivamente. Y hablamos y dialogamos, pero fue un diálogo muy a menudo. Entonces, bueno, vamos a pararnos aquí afuera. El entorno donde está esta parroquia, cuéntenos un poco cómo es. Bueno, el entorno, esto es el centro, aquí es como el centro. Ok. Esto es el centro de la parroquia. Es un pueblo pequeñito, ¿eh? Sí. Creo que dicen que hay unos 800 habitantes. Eso es pequeñito. La participación en la misa, que no hablamos del número de los participantes dominicanos, son 80 y 100 personas dominicanas solamente. Entre semanas solamente vienen como 15 personas los jueves, pero esto es pequeñito, aquí es el centro del pueblo de Estorga, Alto Viejo, es aquí. Y ya, tú sabes, las casas son humildes. Pero se ve que es un pueblo tranquilo. No, como te dije, sí. Allá adentro, con poca criminalidad. Es tranquilo, no, aquí no existe ola de violencia. Pero tiene un destacamento, por lo tiene menos. Tiene su policía, tiene los bomberos. Exacto. Tiene un centro de salud que la dirigen las hermanas seráficas. Ah, está un eso. Politécnico, que también está las hermanas, que aquí hay una congregación. Ah, cuénteme eso. Bueno, no es congregación, sino unas hermanas de vida secular. Son seráficas, son las que administran el Politécnico Madre Laura, que está en la salida. Cuando viene de esa escuela grande, mire eso. Ellas son las que dirigen la escuela y tienen el centro de salud que está allí también. No, ya luego vendremos para que ellas nos cuenten de esa labor en esta comunidad. No, efectivamente. ¿Y cómo va esa relación en el aspecto educativo? Ahí la digamos que la parroquia hace un poco de pastoral educativa, de seguimiento. Está la pastoral educativa dentro de la escuela. Bueno, mira, es una escuela dirigida por hermanas religiosas. Claro. Y está dentro de la también está la pastoral educativa. Y la mayoría de allí de los del personal que trabaja son personas que están activos en la parroquia. Los profesores, la mayoría, están activos en la parroquia. Entonces son catequistas, tienen ellos en diferentes movimientos están vinculados en la escuela y vinculados en la parroquia. Y usted me dice que muchos de los que vienen a la parroquia o son maestros o son enfermeros. La mayoría son enfermeros y profesores aquí. ¡Qué maravilla! La mayoría. Que puedan ejercer el magisterio y con una fe en Jesucristo que hace práctico eso en los niños, porque ahora, padre, hay muchas situaciones, con la formación en los niños. Por eso digo, esta es una comunidad sana, a pesar que estamos
Es una comunidad pequeña, es una comunidad sana. Aquí no encontramos problemas de alcohol, de gente que andan en la calle borrachos, tú no encuentras escándalos menores, con niños, nada. Tienes que venir más. Es un pueblo sano. Más periódico por ahí. Es un pueblo sano. Por aquí no cocinan chivo o algo, cosas así, padre, porque uno tiene que venir un día como chivo. De hecho, yo cuando paso veo muchos chivos por la calle. Tiene aquí, hay mucha ganadería, de chivo, de vaca, de todo. Bueno, padre, pues se ve que. Y ahora en este aspecto social, con los que no son católicos, suele siempre haber un diálogo. ¿Cómo está con las autoridades, juntas de vecinos? Siempre de hecho, los sacerdotes le piden que colaboren con su opinión. Hay buena relación. Yo no puedo decir que hay mala, no. Hay buena relación con todos, con la junta comunal, las juntas vecinales, las iglesias no católicas, las autoridades del pueblo, municipales, distritales. Bueno, hay buena acogida con todos. La vida de una parroquia no solamente la hace el párroco. Así que vamos ahora a escuchar los testimonios de varias de las personas que colaboran en esta comunidad de guerra en Estorga y nos cuentan de cómo asisten y ayudan al padre Martín en su misión a través de una labor pastoral en diversas áreas. Y Pastoral Juvenil es una de las pastorales que trabaja arduamente en nuestra iglesia católica. Aquí en la parroquia Santa Cruz de Estorga, pues, José Domingo se encarga de llevar adelante a los jóvenes. ¿Cómo te va en esa labor pastoral? Cuéntanos un poquito. Bueno, en esa parte, aquí en la comunidad estamos muy agradecidos con Dios, ya que la pastoral juvenil aquí se ha abandonado un poco, pero ya con la entrada del padre Martín, junto con el coro, ya que él ha sido muy acogido, ha cogido muy, muy en serio el coro, le ha dado una formalidad y estamos trabajando en esa parte ya con algunos compañeros que han tomado la decisión de seguir trabajando en la parroquia, que le agradecemos porque cada uno de ellos tiene sus compromisos y toman un poquito de su tiempo para trabajar dentro de lo que es la parroquia. Y entonces, bueno, eso quiere decir que empezaron a acercarse jóvenes que ya están atendiendo ese llamado, como decías, y más o menos qué dinámica hacen con ellos para que puedan vivir esta dinámica de pastoral juvenil. Y yo sé, José Domingo, que muchos jóvenes se van, que muchos jóvenes no están en la iglesia y de repente cuando ustedes empiezan con estas actividades empiezan a venir. ¿Cómo más o menos qué actividad ustedes hacen para que ellos vengan? Bueno, una de las actividades principales que el padre Martín tuvo de la mano cuando llegó aquí a la parroquia fue la integración al coro. Esa fue la principal, la cual motivó a muchas personas a regresar de nuevo a la iglesia. Y jóvenes vinieron atraídos por estar en el coro y entonces empezaron a venir. Exactamente, pero ya el padre Martín le dio una formalidad, ya que un conglomerado nuevo ha tomado la rienda para lo que es la animación de la Eucaristía. Y han seguido viniendo. Claro. Y a través de eso, olvídate que el Señor va trabajándolo y va haciendo también los aspectos de formación en la pastoral y bueno. Y es muy bonito lo que me contabas detrás de cámara, de que muchos tuvieron tiempo alejado, se habían ido y volvieron, ¿es así? Volvieron y fue de buen agrado porque ahora mismo estamos al 100%, ya que cuando vamos a otras comunidades con el padre Martín a hacer Eucaristía, nos dan una buena acogida porque al no tener personas así preparadas para lo que es la animación de la Eucaristía, se sorprenden. Y esa parte es muy valorada con el padre Martín, ya que ha tomado muy en serio la parte de participar en las demás comunidades a las que pertenecen a la parroquia. Animando a más gente, más jóvenes sobre todo, que puedan seguir integrando. Bueno, pues ya ustedes saben que las comunidades necesitan que también las personas más adultas oremos para que los jóvenes se sigan integrando y ayudando. Incluso fuimos felicitados por el obispo, ya que incluso se nos invitó a un concurso, pero no pudimos asistir ya por compromisos ajenos de los demás integrantes. Pero fuimos felicitados por el obispo, ya que lo hacemos de una manera muy diferente y muy alegre. ¡Qué alegría! Bueno, pues ánimo, sigan adelante, para que más jóvenes en esta comunidad pues puedan seguirse integrando. Gracias por ese trabajo que hacen aquí. Y bueno, a un llamado a los jóvenes que pudieran estarnos viendo o a los padres para que sigan invitando a los jóvenes que vengan a esta parroquia a integrarse con ustedes en la pastoral juvenil. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recordarle a los jóvenes que la iglesia ahora mismo necesita de fuerza,
y esa fuerza la tiene ahora mismo la juventud. Si nosotros ahora mismo no podemos hacer nada porque somos el futuro, somos esa pieza principal que le hace falta para animar. En la comunidad tenemos muchos jóvenes capaces, activos y creativos, ya que tenemos una masa fuerte de jóvenes que les gusta estar en la iglesia. Gracias al Padre Martín porque decidió, desde que llegó, tomar la rienda de lo que es el coro de la parroquia y le damos gracias por eso. Estamos con la hermana Paulita. Usted, me dicen que usted se conoce todo lo de esta parroquia, lo de la zona. Ah, sí. ¿Cómo se siente de trabajar en esta parroquia, ayudar al Padre Martín, trabajar por su iglesia católica? Cuéntenos un poco. Bueno, yo me siento feliz porque primeramente le estoy trabajando a ese llamado que Dios me ha hecho. Y luego, el Padre Martín es una delicia. Ajá. Un sacerdote muy activo, un sacerdote en donde nosotros encontramos el apoyo que nosotros necesitábamos. Y entonces, ¿cómo usted colabora aquí en esta parroquia? Bueno, yo colaboro en diferentes partes, porque soy ministra. ¿Usted es ministra de la Eucaristía? Claro. Ah, pero espérese, sí. Ya ahí ya estamos hablando de cosas mayores. ¿Y usted le lleva la comunión a los enfermos? Claro que ah, sí. Ah, pero qué maravilla. Sí. ¿Y de cuánto tiempo tiene ya siendo ministra? Muchísimo, como algunos 10 años más wow. o menos. Wow. Y viniendo en esta parroquia, usted es de la zona, ¿no? Claro, yo vivo ahí al frente, está su otra. Ah, no, casa. Usted se conoce todo el terreno por claro aquí. Claro que sí. Y bueno, en esa animación, ¿cómo siente que está llegando ese mensaje a las personas? ¿Se están acercando? ¿Han vuelto muchas personas que se habían ido? Sí, está acercando a varias personas, no como nosotros desearíamos. Porque usted sabe que siempre hay gente que son retrasadas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, fuera lo primero que haríamos todo cristiano, acudir a... Y entonces, ¿cómo se siente usted de este servicio del altar, de ayudar como ministra? Ay, muy bien, encantada, porque es un privilegio. No todo el mundo es llamado para trabajar en el altar. Pero yo, gracias a Dios, el Señor me ha dado esa suerte y le agradezco inmensamente. Y cada día estoy más enamorada de Él. Bueno, pues me gustaría que usted, a las personas que nos están viendo en este programa Iglesia en Salida de Televida, sí, que hemos querido empezar a caminar por las parroquias para ver la vida que hace la iglesia. Sí, claro. Hágale un llamado a esas personas de que se acerquen a ese servicio igual que usted hace, porque sí, si usted se siente bien, pues ojalá otros se claro puedan sentir también. Que sí. Pues yo le pido a todas las personas que aún no se han acercado a Dios, o sea, no que se han acercado, sino que son un poco perezosos, que boten esa pereza y que busquemos a Dios. Porque sabemos que Dios es todo. Y sin Dios nada podemos. ¿Por qué? Porque Él es la fuerza. Y si nosotros no buscamos esa fuerza, estamos perdidos. Y también, pues, háganle un llamado a que se sumen a trabajar en su iglesia. Pero claro, a trabajar no es que desde mi casa, sino... No, a ir a las comunidades. Háganle un llamado a que hagan eso pues también. Pido... Usted también se siente bien, ¿no? Claro que me queda bien. Pues yo le pido a todas las personas que aún no se han decidido por acompañarnos a las comunidades, ya que nosotros vamos a las comunidades con el Padre Martín, para que se acerquen, ya que así es que nosotros damos el testimonio que Jesús quiere que demos cada uno de nosotros, dar lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros para que vaya progresando día tras día en la evangelización y el llamado que Él nos ha dado. Amén. Bueno, estamos con doña Ramona Victorino, que hace vida aquí en esta parroquia Santa Cruz. Cuéntenos cómo se siente de ser parroquiana, bueno, y lo que usted ayuda para animar a que otros ayuden también. Bueno, de maravilla. Imagínate trabajar la grande que Dios y con ese Padre Martín, mira, que nos lo ha mandado Dios, que le damos gracias a Dios porque está haciendo un trabajo hermoso en nuestra comunidad. Nos sentimos bien con Él, no tenemos un párroco aquí con nosotros que viviera y lo tenemos a Él, gracias a Dios. Y estamos haciendo una vida pastoral muy contenta con Él. Yo pertenezco al Consejo Económico y al Consejo Parroquial. También trabajo en la pastoral familia, con la familia, preparamos pareja para el matrimonio. Es decir, que todos los años tenemos pareja que se casa.
la preparamos, hacemos charlas, encuentros con la familia, es decir, que estamos en comunicación con la familia. Y también pertenezco a la recolectora de las ofrendas. Yo soy la encargada que me organizo con las demás que recogen la colecta. Mire, eso es muy importante porque muchas veces los sacerdotes, nosotros sabemos de muchos sacerdotes que están solos, que tienen que hacerlo prácticamente todo porque no tienen casi personas que le puedan ayudar. Y cuando aparecen hermanos como usted, pues aunque realmente es una inversión de tiempo y un sacrificio, pero sí, me parece que usted se siente bien de hacerlo. De maravilla. Y porque lo hago con mucho amor. Exacto. Pero usted tocó algo de que aquí se están preparando parejas para el matrimonio cada año. Sí, todos los años tenemos más. Mire, hay párrocos que me han contado que en un año hacen una boda. Nosotros el 23 tuvimos tres parejas. Oiga, eso. Sí, estas ya vamos a ir organizándonos para ver las que se van a tener su matrimonio, sí. Y bueno, eso de preparar parejas para que vivan el matrimonio sacramentado es sumamente importante. ¿Cuáles son los problemas más graves que usted ha encontrado en pareja que no se quieren casar? O sea, ¿qué problema hay? Para ver si es parecido al que hay en muchos lugares. Bueno, muchas veces el problema es los papeles, que no lo tienen, que son difíciles. O sea, que eso de arreglar papeles cuesta mucho dinero y mucha gente no tiene la posibilidad. Ese caso se da. También se da el caso de que la mujer quiere y el hombre no quiere. Y la mujer en la iglesia que trabajando y el hombre rezagado que no quiere. Y también puede ser que sea también la mujer. Y viceversa, tanto la mujer como el hombre. Esos son los más casos que se dan aquí. Entonces lo han ido trabajando y se van avanzando los problemas y se resuelven. Sí, sí, estamos con eso. Le tratamos de ayudarle con sus papeles. También la pareja vamos concientizándola para que asuma su compromiso y su bendición con Dios. La Qué unidad. Maravilla. Pues, sí. Nada, agradecerle en nombre de todos los televidentes de Televida, pues mando un mensaje final para animar a que otros se puedan sumar al trabajo en la iglesia como usted lo hace. Bueno, mi mensaje final es que es trabajar en la viña del Señor es lo mejor que hay, porque uno se cansa de buscar cosas y de adquirir cosas y cuando la tiene no se siente feliz, pero solamente unido en el trabajo, en esa viña del Señor, trabajando en su iglesia católica, comprometido, podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad que necesitamos. Así que yo les exhorto que adelante a buscar de Dios, que esa es la mejor opción. Bueno, y otra de las hermanas que trabaja aquí, bueno, el padre Martín tiene un equipo de trabajo, doña Dinora Basora, cuéntenos su vida aquí en esta parroquia, cómo se siente y en qué colabora aquí con el padre Martín. Bueno, yo en mi parroquia y incluyendo al padre Martín, yo me siento muy bien porque es un sacerdote muy bueno de manejar. Es muy bien su trabajo de él. Y yo aquí en la parroquia, primeramente yo estoy en el grupo del Corazón de Jesús y la recolección de la ofrenda. Y de ahí todo lo que yo pueda hacer en la iglesia, porque yo soy iglesia, entonces yo tengo que colaborar en mi iglesia. ¿Y cómo usted invitaría a que las personas puedan, ¿cómo usted invitaría a las personas que puedan venir a la parroquia, animarlos? Porque hay mucha gente que, mire, doña Dinora, no hay forma y están pasando muchas situaciones. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en tiempos difíciles de desunión, que no hay paz. Pero cuando la gente ve que una persona como usted viene a la iglesia y anima, pues también se anima. Así que hágamele un llamado a que las personas puedan venir a trabajar a su iglesia, no solamente en Santa Cruz, también en cualquier sitio que puedan estarnos viendo a través de esta señal de televisión. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos ese compromiso como iglesia. Tenemos que animar, incluso los que están desanimados. También cualquier persona que uno vea por ahí, bueno, uno lo invita a su iglesia porque necesitamos, aunque uno crea que uno puede, pero uno necesita de alguien más que lo ayude. Entonces, ese es nuestro trabajo, animar, invitar, porque necesitamos que vengan más gente también y así uno tiene más conocimiento. Déjeme decirle que doña Luz Mari, así la conocen, pero su abuelo, ¿cómo fue que su abuelo le puso? Luz Mari. Le puso Luz Mari, pero ¿cómo que usted se llama? Antonia Victorino García. Pero aquí todo el mundo es Luz Mari. Todo el mundo. Mira. En todo este entorno del distrito municipal Hato Viejo es Luz Mari. Mire, Luz Mari, nosotros llegamos y estábamos tan curiosos de las tres cruces que hay en esta parroquia, Santa Cruz,
Y cuéntenos, ¿qué es esto aquí en la parroquia? Bueno, príncipe, en la parroquia eso es como un símbolo. Ajá. Porque yo tengo la edad que tengo y nosotros, yo la encontré. Entonces, no cuentan de que ellos decían que esto era algo importante para ellos. Porque eso lo colocó aquí nuestro fundador. Se llamaba Juan Concepción. Entonces, para ello, al ser colocada por nuestro fundador, ellos no, óigame, para ellos eso era algo, mire. Es parte de la historia, es el inicio de la historia. Inicio de la historia de esta parroquia. Y hay algunos sacerdotes que han dicho que por qué. Y que como que no pudiera estar ahí, que lo otro. Pero nosotros le explicamos el porqué de las cosas. Claro. Y ellos entienden. Y nosotros decimos, bueno, la dejamos ahí porque como no le hacen daño a nadie. No, ¿no, verdad que no? Al revés, no, nos acuerda del Calvario, el Señor, y fue crucificado junto a dos ladrones. Y esa trilogía de cruces, sobre todo en una parroquia que se llama Santa Cruz. Exactamente, ellos decían que por eso ellos tenían esas cruces ahí, porque ahí fue inmolado Jesús. Sí, es un símbolo también por el nombre de la parroquia. Exactamente. Ya le preguntaremos al padre Martín qué le dijeron a él. Además de eso, entonces me cuentan que usted colabora aquí en varias áreas de la parroquia. Cuéntenme un poco de esa labor pastoral que usted hace aquí. Bueno, yo de hace mucho tiempo, en el 1972, yo inicié con lo que es la labor de mi iglesia, que la amo sobre todas las cosas y la defiendo, óigame, a capa y espada. Entonces fui llamada primero por Dios, pero por una señora llamada Mariana Santana. Una señora llamada Mariana Santana, pues incurrí a lo que es todo lo concerniente a mi parroquia. Así es que, entonces de ahí de una vez, los sacerdotes, el padre Fernando Lora García, que le agradecemos, que por él, pues, hoy Estorga es lo que es. Porque él trabajó, luchó con cada uno de nosotros. De una vez, al verme, él no sé qué me vio, de una vez dije, usted va a trabajar en la pastoral social. En la pastoral social, qué maravilla. En la pastoral social. Las parroquias que tienen pastoral social es el brazo que muestra la caridad de la iglesia, que la ejecuta. Y la gente piensa a veces que queda fundita, nada más una cosa. No, eso va más de allá porque la pastoral social se encierra en muchas facetas. Ahí está la pastoral de la salud, ahí está la pastoral penitenciaria, entre otras, y en ella pues yo me hago mi trabajito, ¿verdad? Que ahora en estos tiempitos no hemos estamos visitando los privados de libertad, pero nosotros hemos llegado hasta ahí, nosotros hacemos actividad para alguna cirugía de alguno de nuestra gente, no solo de la parroquia central, sino de la parroquia, de todas las comunidades que encierran nuestra parroquia, que son 12 comunidades que pertenecen a la parroquia Santa Cruz. Entonces, cuando hay una gente que necesita de algo, nosotros hacemos actividades para ayudarle. La pastoral social al junto de nuestro párroco, pues le ayudamos a él. Ahora mismo tenemos una actividad hermosísima. Vamos a celebrar una fiesta campesina para tener unos chelitos para la celebración de nuestra parroquia, que ya va a cumplir 25 años, el 25 de mayo, de ser oficializada parroquia. ¡Qué maravilla! Sí. Y además usted sigue ayudando en otros aspectos en la parroquia. Sí, aquí. En todo. Entonces, ¿cómo se siente de poder dar gran parte de su vida y de su tiempo para esta parroquia? Bueno, ¿qué le digo? Yo me siento... ¿Su iglesia católica? Ah, sí. Yo me siento muy bien, de verdad. Cuando realizo algo, como que a uno le queda esa satisfacción, no de que de orgullo, de que de prepotencia, no. El orgullo de uno saber que ha servido. Porque yo soy de la que pienso que cuando uno no sirve, la vida no tiene sentido.
la vida no tiene sentido. Entonces, para mí es un gusto trabajar en todo lo concerniente a mi parroquia, en todo lo que nuestro párroco nos diga, porque él es el que sabe y tenemos que estar debajo de él, ¿verdad que sí? Así es. Obedeciendo. Bueno, pues, a través de esa cámara, hágale un llamado a todos los televidentes para que aquel que piense que hacer este trabajo es aburrido, no, venga a servir a su iglesia. Eso es una satisfacción hermosa y yo convoco y les exhorto a todos los feligreses de nuestra parroquia, la Santísima Cruz, a que se integren. Falta mucho por hacer. Necesitamos de hombres y mujeres valientes que incurran en esta hermosa labor. Oigan, que no pierdan el tiempo. Muchas veces que se pierde el tiempo sentado mirando telenovela, jugando dominó, haciendo cosas que no es que no se haga, pero no desperdiciar el tiempo. Hay que dar lo mejor de uno para que nuestra parroquia crezca, para que la gente se integre. Con el testimonio, porque hay que dar testimonio. A veces más son malos hechos que la palabra. Y con nuestro modo de ser, nuestro modo de actuar, llamamos a la gente que venga. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy con Raquel Rincón. Miren, yo le voy a dar un secreto. Lo que usted quiera saber de una parroquia, no llame al padre, llame a la secretaria. Raquel asiste aquí al padre Martín, en la secretaria, pero también está en el coro, que aquí en esta parroquia es increíble. El coro atrae a jóvenes que sí. Se integran en la pastoral juvenil. Bienvenida, realmente. Raquel, a este espacio, Iglesia en Salida. Gracias por hablar Gracias. Con nosotros. Gracias, amén, mucho gusto. Estamos a la orden, tratando de hacer el trabajo, la misión que el Señor nos ha encomendado. Estoy participando aquí en la iglesia como la coordinadora del coro. Bien dice San Pablo que quien canta dos veces ora y estamos haciendo el trabajo por ese lado. Gracias le damos al Señor que tenemos un coro de casi 15 integrantes. Ah, bueno, del coro, mira, qué bueno porque me llamó mucho la atención que aquí en esta parroquia los jóvenes que están en el coro también son parte de la pastoral juvenil y a través de eso, pues pueden hacerlo. Yo quiero que hablemos del coro, pero como tú haces la función de asistencia como secretaria al párroco, me gustaría pasar a la oficina para que hablemos ahí y me cuentes un poco de esa labor que te toca hacer. Claro que sí, pues vámonos pasemos a la oficina donde Raquel, pues, hace esta gran labor. Y como yo decía, muchas cosas uno se entera por el trabajo que hacen las secretarias. Te tocan muchas horas de trabajo aquí en la oficina. Cuéntanos un poco de esta labor que se hace de asistencia al padre en la oficina. Son muchas horas de trabajo. Tienes que coordinar. ¿Cuáles son las funciones que te toca hacer aquí en la parroquia? Realmente cabe recalcar que estoy en el área, en realidad en mis áreas, porque es lo que me gusta. Solamente tenemos un día de oficina, ya por el tiempo, el trabajo, la población, que son los jueves. Pero sí, aquí mi trabajo es colaborar directamente en la parroquia con el sacerdote, asistencia con los asentamientos de bautizos, primera comunión, hacer cita, ejemplo, en las patronales con algunos sacerdotes para eucaristías. También formación, colaboro con el padre formando un grupo de jóvenes, aparte del coro. Entonces, es mucho que decir, en realidad, que si nos ponemos a hablar ahora, no terminamos. Muy bien, pero esto también te pone en contacto con las personas. Claro. Con muchas personas te toca animarlas, quizá vienen por un papel, pero tienes la oportunidad de ese momento darle un poco de ánimo para que se integren, no solamente en venir a buscar un acta de bautizo, sino captarla para que se integren en la iglesia. ¿Te ha tocado casos no, así? No, claro, de hecho sí. Mayormente con la población que viene a buscar papeles de no bautizado para registro ya civil. Ese tipo de personas mayormente no están muy involucrados en la iglesia y me toca, es la misión. Les motivo. Tal día hay misa. Pasen por aquí, no solamente es un papel, sino venir aquí, entender lo que realmente importa. Sí, ese es mi papel y ese lo hago.
Bueno, Raquel, ahora háblame del coro, porque yo he oído mucho en esta parroquia a varias personas el coro. Cuéntanos de cómo te sientes de poder colaborar en este aspecto litúrgico que es la música y la liturgia. Definitivamente, como le dije al principio, me siento bien, porque como dije, San Pablo dice, quien bien canta dos veces ora. Entonces, el hecho de tener un coro de jóvenes, incluso mezclado ya con personas mayores, me hace sentir bien. Los hombres, que son lo que son un poquito más dejados, gracias al Señor, tenemos muchos jóvenes hombres que nos colaboran. Este es el espacio. Gracias al Señor, aquí estamos los domingos, mayormente jueves, es en percusión, pero aún así el que viene le encanta, le motiva. La forma en que lo hacemos, porque lo hacemos de corazón verdaderamente, y lo más importante para el Señor, alabar al Señor. ¡Wow! Qué bueno que pueden hacerlo, pero me dicen que tú cantas muy bien. Déjame ver qué podemos cantar juntos. Una canción, vamos a cantar algo. ¿Cuál? Para alabar a Cristo. Vamos. Para alabar a Cristo, para alabar a Cristo, se necesita el Espíritu Santo. Wow, pero mira, no, yo tengo que venir, Luis, yo tengo que venir a tocar aquí, yo toco piano, guitarra. Ay, qué bueno. Y yo sé que aparte de eso, uno también recibe dones especiales, las canciones de repente uno la oye diferente. Sí. De tanto ensayar una canción, un día uno dice, ven acá, pero yo no me había fijado que tenía esta palabra aquí. Sí. Y hay una situación de vida que va con esa palabra. Sí, eso es cierto. ¿Te sientes que a veces tocan los corazones de las personas cuando están cantando? Sí, realmente sí, en los rostros, en las acciones, en cada Eucaristía, yo siento que la gente lo vive. Entonces es el momento que aprovecho, que cuando sintamos esas emociones, esas vivencias, la transmitamos a los demás con la forma de vivir. Pero sí, yo sé que sí, que llega a cada uno de los corazones de los fieles. Bueno, pues invita a los que nos están mirando en este espacio a que se integren en sus parroquias, claro, aquí, a sí, los jóvenes, a claro los coros. Claro que sí. Mi motivación especial es para los jóvenes. Sin Cristo no hay vida. En Cristo está la salvación. Entonces, a ti, joven de la comunidad de Estorga, y a todos los televidentes, les invito a seguir a Cristo, porque hay que tener el verdadero gozo de un cristiano, y es Cristo. Hacia adelante. Bueno, padre, pues nosotros muy agradecidos de que usted nos haya acogido aquí en esta parroquia Santa Cruz de Estorga, que mucha gente pues querrá saber dónde está, y hemos querido hacer este programa para que sepa también que la arquidiócesis de Santo Domingo, hasta dónde llega. Esta parroquia termina en Boca Chica, la arquidiócesis termina en Boca Chica, sí, en esa zona, pues ya. Es otra zona, la zona de Boca Chica con las Américas, pero esta sí va caminando llano esta parroquia. Yo no sé si es la última, creo que no, porque después sigue Boca Chica. Sí, pero digamos que está en los límites ya, sí, sí, de la arquidiócesis. Uno, lo que vivimos en la capital, en la el última, centro, esta es la última, a veces ni nos imaginamos que existe el trabajo. Existe para esta zona. Exacto. Y también, pues todos los esfuerzos en estas grandes actividades que se hacen como arquidiócesis incluyen a estas parroquias limítrofes. Uh-huh. Nosotros también le pedimos que usted ore por el trabajo que hace aquí el Padre Martín en esta comunidad, que podamos colaborar también con nuestros recursos económicos. Y reiterar, Padre, el agradecimiento por habernos recibido, y también pues dígale a la comunidad que estamos muy contentos en Televida por el apoyo que recibimos de los hermanos de aquí. Nos sentimos bastante bien. De hecho, muchos hermanos siguen ante la Televida. Ellos lo siguen. De hecho, lo decía ahorita la hermana, la ministra Juana. Padre, dígale que aquí a la señal se ha dejado de ver. ¿Qué está pasando? Ya siguen su programa de Televida y los canales católicos. Bueno, le agradecemos profundamente, estamos agradecidos por este
diálogo ameno con ustedes y para que den a conocer esta comunidad trabajadora, laboriosa, entregada, participativa allí en el trabajo. Entonces, como decía el hermano aquí, es una comunidad muy pobre, pero responden, ellos responden. Se convoca para cualquier actividad, ahí están todos involucrados. Y eso para mí es importante. Y la muestra está, que hicimos una casa, en menos de un año construimos la casa. Wow. En menos de un año. Si es una comunidad pobre, pues aquí, la ofrenda es muy pobre, que no alcanza ni para el combustible del vehículo. Pero la gente responde, cualquier actividad la gente responde. Entonces, gracias a todos ustedes que nos están viendo, que nos están sintonizando. Cuando quieran venir aquí, los esperamos. Amén. Esta es su casa. Bienvenidos y bienvenida todos a este distrito municipal de Estorga. Bueno, vamos a ponernos, padre, en la puerta aquí para que usted nos dé la bendición y que el Señor pueda seguir colaborando con esta parroquia. Ya. Adelante, padre. Bueno, muchas gracias. Dios se lo bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los que nos están viendo, y que reine el amor y la paz en su corazón. Amén. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Hemos concluido este espacio Iglesia en Salida en esta parroquia Santa Cruz de Estorga, en el Distrito Municipal de Guerra. Contentos de ver cómo se materializa la misión de la Iglesia, que es ser sal, luz y fermento en una comunidad, esta comunidad de Estorga en Guerra, activa, por lo que no hemos podido escuchar de lo que nos ha contado el Padre Martín, su párroco, y también estos hermanos que escuchamos. Y la motivación ha sido que nosotros podamos, como decíamos antes, seguir colaborando con esta parroquia que es de nuestra arquidiócesis. Pero si usted me está viendo fuera de aquí, si me está viendo en nuestro canal Promesa de Merecer Nueva York también, y es de esta zona de guerra, pues sepa que hay que seguir colaborando y que viene un proyecto muy grande. Hemos querido venir incluso en este momento que esta parroquia está viviendo los 25 años de haber sido creada. Así que todos juntos sigamos apoyando esta gran labor de esta parroquia Santa Cruz de Estorga. Esto es Iglesia en Salida. Soy Giovanni Krawinkel. Bendiciones para todos.